No huyas ahora, no te haré daño. Estás preciosa. ¡Albi! Vaya, ¿qué haces aquí, Joe? Déjala tranquila, Albi, la asustas. ¿Y qué haces tú aquí en las montañas? Voy a Placerville. Suéltala, puedes hacerle daño. Oh, yo soy el único amigo que tiene ella, ¿verdad, Annie? Y no pierde tiempo hablando tonterías como muchas. Ella no es un animal de los que caen en tus trampas. Suéltala. No le hice daño, solo me acerqué a saludarla. Pues no la molestes. Recuérdalo. Tú no eres de aquí. Esto no es tu rancho. Vete para la Ponderosa y métete en lo que te importe. No la molestes, no voy a permitirlo. Aquí mando yo. Y pienso seguir haciéndolo. Vamos, deje el trabajo. Sam tiene visita. Hola, Joe. Tengo un poco de fiebre y pensé que sudando se me quitaría. ¿Y se siente mejor? Ah. Traje la pieza que necesita para su rifle y un regalo también para Anne. Ah, pierdes el tiempo trayéndole cosas. No, no te molestes más. Sam, mire. Está imitando al árbol. ¡Tonterías! No oye, no entiende. Es igual que los animales. Los animales que me ayuda a cuidar. No te molestes más en traerle regalo. Oh, pero Sam, tal vez se alegre un poco. Como quieras. Va a ser hora de comer. Quédate con nosotros y come lo que haya. Gracias. Yo te traje un regalo. Espera, lo buscaré. No es gran cosa, pero creo que te gustará. Anda, tómalo. Vamos, no te va a morder. Tómalo, anda, es para ti. Espera, ahora verás. No es mucho, solo una muñeca. Una muñeca de trapo. No temas, no me la llevaré. Ahora, vete a jugar con ella. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Agradezco que vinieras, Joe, porque aquí solo, sin jamás poder hablar con nadie. ¿Por qué se queda aquí, Sam? Es mejor. Tal vez para usted sí, pero ¿y para Annie? Dios me ha mandado una prueba muy fuerte, darme una criatura así. Mató a mi esposa al venir al mundo. Tal vez es algo que me merezco por mis pecados. Su estado no es culpa suya, piénselo bien. ¡Ya basta! No quiero hablar más de ello. Ya lo sabes. Nunca más. Está bien, Sam. Les ayudaré a cambiar de pasto las ovejas antes de irme. No sabía que las ovejas fueran tan tercas. Son peores que la gente. Es gracioso. He pasado horas diciéndote cosas, sabiendo que no oyes lo que digo. ¿Qué miras tú ahí? Es una chica muy bonita. Ahora fíjate. Ese muchacho tan guapo es Joe Cartwright. Esa cara siempre me ha perseguido. Estoy cansándome de verla. ¿Es que quieres jugar? ¿Qué escondes ahí? Es preciosa. Lo es, de veras. Así dices las cosas, sin hablar. Gracias. Ojalá pudiera hacer que entendieras. Annie, a mí me gusta tu regalo. Gracias. Hola, reverendo. Alvi. Me alegro de verle. Gracias, Alvi. ¿Has caminado por las sendas del Señor? Pues caminar he caminado mucho. Creo que no venía usted por aquí desde la primavera pasada, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Has venido a ver a Sam? No creerá que vengo a perder el tiempo conversando con Annie, ¿eh? Es una criatura de Dios y él la ama mucho. Naturalmente, reverendo. ¿Y qué me cuentas? ¿Todavía no buscaste una novia para casarte? Pues en el pueblo hay algunas. Esas. Una dijo que yo olía como un animal salvaje. Sí, eso. Eso me dijo. Quizás sea verdad. Ya te enviará una chica el Señor. Y ahora vamos. La palabra divina hará mucho bien a tu alma, hijo. Porque pequé mucho contra ti en la juventud, tú castigarás mis pecados con la muerte. Amén. Yo estoy pagando por mis pecados, reverendo. Tú, Sam. Por eso te dan esas fiebres y esos escalofríos. A todo hombre le tienta el diablo, Alvi.
No, Alvin. Oír la palabra de Dios es la única esperanza del hombre. Así es, reverendo. Si pudiera leer este libro, yo sufriría menos que ahora. Pero aunque supieras leer, Sam, ¿a quién ibas tú a leerle? Me cansa estar tanto tiempo sentado. Saldré a tirar las piernas. El hombre que nace de mala semilla viene al mundo con muchas miserias. ¿Quién lo purificará si es tan impuro su origen? Nada mejor para jugar, ¿eh? ¿Ah? No importa lo que sea, eres muy bonita. Debes sentirte muy sola a veces. Vamos, ¿no ves que quiero ser amable contigo? Vamos, vamos. He pasado una semana poniendo trampas. Me hace falta una mujer que me espere a mi regreso, ¿entiendes? Vamos. ¿Qué eres tú? ¿Acaso un pedazo de madera? Tranquilízate. ¿No oyes? ¿No hablas? ¿Es que tampoco sientes nada? Vaya, eso no fue tan malo, ¿verdad? Alvi, ¿dónde estás? ¿Estás ahí en el granero? Voy, reverendo. Todavía no terminé contigo. Ya volveré. En el granero, Alvin. Pues estaba recogiendo unas cosas. Sam tiene el trabajo atrasado. Eres muy bueno, Alvin. Sam tiene mucha fiebre. Debes volver a verlo en cuanto puedas. No se preocupe, reverendo. Yo pienso venir con más frecuencia ahora. Bien. Aquí. Vete a cuidar las ovejas. ¿Qué escondes? Dámelo, Annie. Te lo he dicho, que no toques jamás mis monedas. Debes obedecerme, ¿oyes? Ahora te voy a castigar. Así aprenderás. Aunque no puedas oír, yo sé qué sientes. No quisiera hacerte daño. Te pegaré, porque soy tu padre y debo enseñarte en la forma que pueda. No olvides esto, Annie. Robar es pecado. Ni no me mires más así. Yo no puedo resistir ver esos ojos tan tristes y no oír una sola palabra de tus labios, ni siquiera un sollozo.
Pon esto ahí y recuerda, no vuelvas a hacerlo. ¡Hey, Sam! ¡Sam, ven aquí! ¡Hey, ven a ver lo que te traje de Placerville! ¡Ven! Es un regalo para ti, Annie. Espera que veas lo que es. Hablé de ti con un doctor en Placerville. Le expliqué bien todo. Y él me dio esto. Vamos, tómalo. ¡Hey, Sam! ¡Sam! Esto te enseñará a hablar por señas. ¿Entiendes? Cuando las aprendas, podrás hablar, verás. No es difícil, porque por el camino yo aprendí algunas. Verás, podrás hablar conmigo. Vamos, ven. Escucha. Tú aprenderás a hablar y a oír como la otra gente, pero con esto, con tus manos. No sé cómo voy a hacerlo. Primera página. Fíjate. Una flor. El dibujo. Una flor. Mira el dibujo. Una flor. ¿Ves? Flor. Esa es la seña. Flor. Ahora hazlo tú. Mírame otra vez. Flor. Honey, como si la olieras. Flor. Sí, así es. No tengo nada en la mano, no estoy jugando. Deja esa, buscaré otra. Ah, chica. Tú. Chica. Chica, porque las mejillas son suaves. Dame la mano. Así, ¿entiendes? Chica. Chica. Bien. Muchacho. Muchacho. Sí, así como si me quitara el sombrero. Sí, como si me lo quitara. No entiendes, ¿verdad? No será fácil como yo creía. Pero no sé explicártelo mejor. No sé por qué no entiendes. Eso es, eso es. Sí, una flor. Oh, Annie. No, no estamos jugando. Yo me he propuesto enseñarte este lenguaje. Quiero que aprendas a hablar y a entender a otras personas. ¿Tú comprendes, Annie? No, creo que es inútil. ¿Pudiste oír eso? Sí, pues claro. Claro, lo sentiste. Aquí. Aquí, ¿sientes eso? Esto es hablar. Siente.
Ven, siente. Siente la tierra. Fíjate, puedes hablar así. Mira. ¿Ves? Te estoy hablando con las manos. Y eso es. Creo que ya entiendes. ¡Sí, sí, has entendido! Chica, muchacho, quitándome el sombrero, una bonita flor. Nadie que hable y que oiga entenderá jamás lo que tú has pasado. Al fin comprende. Hay esperanzas. He vivido todos estos años con un gran peso sobre mi corazón, Joe. Fíjese, Sam. Véalo usted mismo. Ahora, tú vas a hablar con tu padre. ¿Entiendes? Muchacho. Chica. Flor. Libro. Eso no es hablar. Hacer señas igual que indios. Es verdad. Sí, pero es mejor. Eres un tonto, Joe. Ella solo mueve los brazos. ¿Cómo sabes que entiende lo que hace? Cerciórese usted mismo de todo. Está bien. Tú sabes lo que esta seña significa, ¿no? Tú, chica. Él, muchacho. Ahora dime. Yo, ¿quién soy? A ver, dime. ¿Quién soy yo? La está asustando, Sam, pero ella entiende. No, no. ¡No! Ella no es un animal, Sam. Ayúdela. Llévela al doctor del pueblo. Él la ayudará. No, ningún médico puede darle lo que le robaron al nacer. No hay esperanzas para ella. Si usted la ayudara, ella podría aprender a entender a la gente. Sam. Mírela, está hablando con las manos. Le dice que recogió el libro de debajo de la lluvia. Se convence al fin. No es solamente una oveja más, es su hija.
Ven aquí, veré si está el doctor. ¿Vive en las montañas? Sí, Sam Croft. Viene al pueblo dos veces al año. Oh, yo creía que él vivía solo. Nos ha estado engañando. Sí. Vaya, Sam Croft. ¿De dónde sacaste una chica tan linda, ah? ¿Nos la estabas ocultando? ¿Qué quieren ustedes? Te sentías solo y te conseguiste una compañerita. Pero si es mi hija. ¿A quién quieres engañar? Déjennos tranquilos. Te trata bien el viejo Sam, nena. ¿Mm? ¿No contestas? Te estoy hablando. Ella no habla nunca con extraños. Vamos, ¿qué es eso? ¿Se cree superior a nosotros acaso? A ver, déjame mirarte bien. No, dame eso. ¿Lo quieres, Sam? Pues anda, tómalo entonces. Por favor, déjenos tranquilos. ¿Qué daño les hacemos? Oye, Sam, si ella quiere su sombrero, lo que tiene que hacer es pedirlo, ¿eh? Oh, apuesto a que yo consigo que nos hable. ¡Déjala tranquila! ¡No te metas! ¿Qué te ocurre, Sam? Oh. ¡Tómalo tú! ¡Déjelo tranquilo! Si es ese viejo de las montañas, Sam Croft. Lo sé, déjenlo. Ah. Oh, vamos, Ben. No hay por qué gastar balas con él. Solo queríamos divertirnos un poco. ¿Están ustedes bien? Sí, no nos pasó nada. Entonces vengan, el doctor espera. No veremos a ningún doctor. Nunca debimos venir al pueblo. No debí hacerte caso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere verlo? El pueblo no nos conviene a mi hija y a mí. Fui un tonto al venir. Este no es lugar para nosotros. Sam, pero hágalo solamente por Annie. Es por ella por quien quiero irme. Déjame pasar. Son. You've been spending much more time up with the Crofts these past few. Sí, pero todo va muy bien. Ha progresado mucho, papá. Sostenemos conversaciones. ¿Y Sam Croft sigue siempre tan maniático? Sam es imposible. No va a llevarla al doctor, no quiere. No he podido convencerle. Joe. ¿No será que te has extralimitado? ¿Qué quieres decir? No conviene mucho tratar de obligar a la gente a hacer cosas. A veces es mejor dejarlos tranquilos. Pero porque alguien tiene que ayudar a esa muchacha. Sí, yo lo sé. Pero en ocasiones la ayuda parece entremetimiento. No te preocupes, sé hacer las cosas. Yo ten cuidado, ¿sabes? Sí, papá. ¿Sam?
Sam, ¿estás ahí? Vaya, estás aquí. Me sentía solo cazando en la montaña. ¿Qué es eso? ¿Un juego? ¿Quieres que juegue contigo? Ya te tengo. Me has hecho mucha falta, pero ya te he encontrado. Sam, yo no hago nada malo. No me amenaces. No quiero verte más por aquí. ¡Vete! ¡Y no vuelvas! Sí, sin embargo, a Joe Cartwright no lo echas. A ver, ¿por qué? ¿Es mejor que yo, tal vez? Joe Cartwright está enseñando a Annie. Le está enseñando a hablar. Ya verás todo lo que le enseña. Albie, vete o te vuelo la cabeza. Lo haré, Sam. En el pueblo hay muchachas bonitas que hablan, y Joe Cartwright no va a casarse con una muchacha como Annie. Está bien. La última por hoy. Este es más difícil. Amor. Amor. Tu padre te ayuda. Tu padre te da comida. Tú vives con tu padre en una casa. Tú amas a tu padre. Tu padre te ama a ti. A ver, espera. Tú amas las flores. Y te gusta sentarte en la hierba. Yo te enseño a hablar, sí. No, eso no es verdad. No, tú no me amas. Eso no se hace. Tú no me amas. No, tú no me amas. Tú no me amas y yo no te amo. Annie. Annie, yo lo siento. No quise ofenderte. Annie, por favor, mírame.
De pronto, sin motivo alguno, trató de besarme. ¿Trató de besarte? Bueno, la verdad es que me besó. Luego se molestó y huyó corriendo. He debido estar vigilándote todo el tiempo. Que debió vigilarme. Vigilarme, lo que debió hacer es ayudarme a enseñarla y no ser tan testarudo. ¿Enseñarle qué? A besar, a cometer pecados. Vete, vete de aquí y no vuelvas. Muy bien, Sam. Eso haré, no volveré más. Es su padre quien tiene el deber de enseñarle. Que me amenacen con armas. ¿Te gusta a ti? ¿Dónde está Ann? ¿La viste tú? No sé dónde está, pero la hallaré cuando te ocurra un accidente. Ya verás, Sam, seré todo un héroe. Yo cuidaré de Annie después que mueras en un accidente. ¿Y nada más? ¿Qué otra cosa podía ser? Ella interpretó mal mis intenciones. Ay, su padre. Cuando traté de explicarle lo que pasó, me acusó de tener yo la culpa. Y él, sin embargo, no la ayuda en nada. Tú fuiste quien empezó esto. No puedes dejarlo sin terminar. Lo comprendo. No soy un niño. ¿De veras? Si comprendiéndolo te das por vencido, eres un niño. Espera un poco. Baja la voz, que soy tu padre. Y yo tu hijo, pero no un niño. Joe, tú le mostraste un nuevo mundo a ella. La interesaste en vivir y su gratitud por eso mismo debe ser inmensa, hijo. Sí, está bien. Pero yo solo quería ayudarla. No puedes empujar a alguien al agua e irte sin esperar a ver si puede nadar. Tiene su padre. No, tú empezaste eso. Tú te entrometiste en sus vidas y no los puedes abandonar ahora. ¿Pero qué debo hacer? ¿Casarme con ella? Oh, papá, dime qué hago. Vuelve. Eso no. Nunca más iré allá, no puedo. Vuelve, Joe, y hazle entender que lo que siente por ti es gratitud. Eso. No amor. Ve allá, anda. Será difícil, pero tienes que hacerlo. Debes ir a verla. A convencerla de una vez. O se creerá enamorada de ti para siempre. Sí, debo ir. Hija, ¿quién te cuidará? Nadie. Nadie querrá hacerlo. ¿Quién te va a proteger ahora? He vivido aquí, escondiéndote, avergonzándome de ti. Perdóname, hija. Si puedes. Te quiero, Ann. Te quiero mucho.
sabía que regresarías tarde o temprano. Aún tienes ganas de jugar, ¿eh? Te voy a enseñar más que Joe Cartwright, verás. ¿Quieres saber dónde está tu padre? Él no regresará. Tú vivirás conmigo. Vamos, tranquilízate. Pórtate bien. Sé buena con Albi. Albi será bueno contigo, Annie. Hasta te compraré un vestido. Mírame. ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué pasó? Tu padre, herido, necesita ayuda. ¿Dónde? ¿Se cayó? No te metas en esto, Cartwright. ¿Qué has hecho, Albi? ¿Ha podido decirte algo? ¿Qué le pasó a Sam? ¿Pero de qué hablas? Annie dice que Sam está herido. No, Joe, eso no es verdad. Ella no dijo nada. No sabe hablar. ¿Que no, Albi? ¿Qué dijo el doctor? Que se pondrá bien, pero necesita cuidado. Annie, ¿te comprendió al fin? Sí. Bien. Ahora dile que su padre se curará. Sí.
tu padre va a curarse. El doctor dice que tu padre va a curarse. ¿Qué dice ella? Que le quiere mucho y que le cuidará. Si le quiere a usted mucho. ¿Cuál es la seña para IA? This has been a color presentation of the NBC Television Network.